Otro libro que me llama la atención es el de Thomas Tass, Nuestro derecho a la vida, que a pesar del título es un libro de teoría política, lo que nos enseña que el cuerpo es nuestro, no pertenece al Estado. Y lo va aplicando al caso de las drogas en concreto, pero en general es un libro de teoría política. Tass es un psiquiatra, un antipsiquiatra, como me gusta llamar a él, fue muy polémico, es de los que defendía, por ejemplo, la no reclusión de los enfermos mentales en instituciones cerradas, diciendo que ellos están locos, pero no hicieron nada. Y la mayor parte de los crímenes los cometen los cuerdos, no los cometen los locos. Si lo vemos estadísticamente, es así. Entonces dice, la reclusión mental es básicamente para quitarle un problema a las familias, etcétera, pero a cargo del Estado. Ese libro nos narra cómo el Estado quiere controlar nuestra vida a través de las cosas que ingerimos y de las drogas que podemos tomar o no tomar, o de la coerción que se ejerce en este ámbito. Y es un libro muy interesante.